Nos encontramos aquí, en el norte de Chile, el desierto de Atacama, el lugar más árido del mundo, donde no hay agua por ninguna parte, y sin embargo existen formas de vida aquí, aunque no se vean directamente. La figura que mostramos aquí representa la entrada a este lugar. Es como la entrada a un portal dimensional en el cual no se ven vestigios humanos. Es naturaleza pura, por así decirlo, de una virginidad intrínseca. Por lo tanto, representa un lugar en el cual es posible llegar a otros estados de conciencia, por lo menos aspirar a ello, ya que la soledad es una condición básica para poder captar contenidos que estén más allá de nuestra percepción normal, que está, por así decirlo, contaminada por la sociedad y por los logros del ser humano. Ahora estamos en el principal lugar ritual de esta parte de Acha. Tenemos aquí este lugar ritual consistente en estas figuras de piedra con sus respectivas, por así llamarlas, cabezas. Como pueden ver, es un lugar que tiene una personalidad muy consistente. Las figuras son figuras estrambóticas, pero que tienen algo que comunicar. Esta piedra pesa como 60 kilos y fue encontrada a 2 kilómetros de este lugar. Traída con el auto y puesta acá arriba con ayuda de amigos. Es que pesa como 60 kilos. Las piedras amarillas fueron traídas del montículo del cual hablamos anteriormente. Y las piedras con cabeza están diseminadas en todo este lugar. Pero hay que buscarlas, es un trabajo de días, ¿no?, de muchas horas, recorriendo el lugar, hasta poco a poco ir encontrando las piedras y buscando las más adecuadas. De tal manera que todo esto que hay un trabajo bastante fuerte, pero muy agradable. Es un trabajo además de encuentro con la naturaleza, y no solo con ella, sino que yendo al encuentro de cosas misteriosas, porque todo esto representa un misterio. Estas piedras, yo no tenía pensado hacer esto de antemano, todo se fue dando de a poco. En la medida que llegué a este lugar, sintiendo la energía del lugar, recorriendo todo, aprecié estas piedras y poco a poco se me fue ocurriendo la idea de ir armando un sitio. De tal manera es que como esto fue como insinuado de arriba, por así decirlo. Ahora, de acuerdo a las declaraciones de una medium que trabajaba conmigo en hipnosis, aquí arriba habría ocurrido un choque de una nave espacial del cual sus tripulantes cayeron aquí y quedan transformados en estas cabezas de piedra, pero digamos en un estado como delicado para ellos. Entonces, según esta medio, yo fui encargado de armar este sitio para colocar a estos seres arriba para que volvieran a revivir por medio de los rituales que aquí se hacen y puedan partir entonces a sus lugares de origen. Esto, por supuesto, no puede tener una comprobación científica, son las declaraciones de una medium, y de varias en realidad. Cada cual, a través de la hipnosis, y apartando, digamos, su granito de arena a la comprensión de este lugar. Entonces, la parte de adelante representa, por así decirlo, la energía positiva, y la del fondo, la energía negativa, ya que en todas partes está la contraposición de la luz con la oscuridad, la energía positiva con la energía negativa. Entonces, este lugar representa ambos aspectos, la oscuridad, la luz y la oscuridad. En el medio está el lugar donde se hace la fogata, justamente en el medio,
por medio de la cual, digamos, del fuego se llevan a cabo los actos rituales. Vemos aquí en esta primera figura una suerte de belleza estética, completamente natural, con piedras amarillas y otras, y la respectiva cabeza en la parte superior. Seguimos recorriendo. Vemos aquí la intensa belleza de esta figura, muy delgada, aparentemente actuando en contra de la gravedad. Y a medida que vamos viendo las figuras, vemos como ellas tienen una suerte de personalidad, como si fueran realmente seres, con características personales. Todo entonces se fue montando de a poco aquí, en el desierto. Las piedras fueron encontradas en diversos lugares y vinieron finalmente a ser colocadas acá. En la medida entonces en que nosotros nos interiorizamos de estas figuras, nos llega algo de ellas, algo así como un mensaje oculto, algo secreto, pero no captable por nuestra percepción normal. Y se la llama serpiente de luz, pero en sí es la energía kundalini de la Tierra. Todos nosotros en la columna vertebral tenemos la energía kundalini, que es la que en alguna medida nos sostiene con el milagro de la vida. Por además nuestro planeta tiene energía kundalini, ¿no? Igual que nosotros, que es como una línea que parte de la superficie y llega al centro de la Tierra. Es decir, tiene como 12.000 kilómetros de largo y tiene una forma ondulada, de tal manera que por ese motivo se la denomina además el serpiente de luz. Esa energía estaba en el Tíbet, en los Himalayas. Allá estuvo durante 13.000 años, que es su periodo que debe estar allá. Sin embargo, al terminar este periodo, ahora hace poco, la serpiente tiene que cambiar de ubicación, la energía kundalini en la Tierra. Mientras estuvo entonces en los Himalayas, aparecieron allá grandes maestros, como Buda, Lao Tse y otros, justamente porque estaban dentro del ámbito de vigencia de una energía muy poderosa, como esta energía kundalini del planeta. Sin embargo, hace como 20 años atrás, empezó su cambio de ubicación, que después de un periodo de, como decíamos, de 20 años, cambió hacia el norte de Chile, en la frontera con Perú, justamente detrás de los nevados de Putre. Allá se encuentra el lugar donde ahora se encuentra la energía kundalini de la Tierra o serpiente de luz. Es decir, todo este sector ya está como influido por la inmensa influencia energética que emana de este centro de energía, llamado energía kundalini de la Tierra. Entonces, como recién hablábamos, existe una línea que de la última figura a la primera llega justamente al nevado de Putre, cosa que no fue deseada conscientemente al comienzo, sino que se dio así naturalmente, conectando este lugar, por lo tanto, con el centro de la energía kundalini de la Tierra, que se encuentra detrás del nevado de Putre. Es, por lo tanto, otro de los misterios relativos a este lugar, que trata, por lo tanto, de recuperar vestigios de lo que fueron los conocimientos de las milenarias culturas que vivieron este planeta en el pasado, que tenía, por lo tanto, acceso a conocimientos y experiencias provenientes de otras dimensiones. Ahora bien, respecto a lo que se preguntaba, el tema de los dinosaurios que aparecieron acá, resulta que llegó una persona aquí, o un grupo de personas, que se dedicó a extraer estas cabezas de piedra con orificios, a sacarla fuera de acá, y ellos sacaron un montón.
Por eso que estas que vemos ahora se montaron solamente ahora. Después son guardadas nuevamente para que no puedan ser extraídas del lugar. Entonces estas personas, suponiendo que estas piedras tenían algún tipo de poder, las armaron en otro lugar. No estas mismas piedras, otras con orificios que estaban en otros lugares. Hicieron un ritual allá, seguramente para querer satisfacer algún deseo de ellos mismos, algún deseo de poder, por un ritual. Suponiendo que estas piedras tenían ya un poder. Sin embargo, eso no les resultó, justamente porque estaban actuando de mala fe. Pero sí se abrió un portal dimensional, a través del cual, sin querer ellos, penetraron seres de otras dimensiones, como estos dinosaurios, que fueron vistos por varias familias que estaban viajando en auto por la carretera, y se vieron entonces frente a frente con estos dinosaurios inmensos, que entonces habrían salido de un portal dimensional abierto de mala fe por otras personas. Estos seres dieron una vuelta por aquí y después nuevamente regresaron a su lugar por el portal dimensional que se abrió involuntariamente por la acción, digamos, de estas personas.